Hola, soy yo de Bets Gamerman, en un nuevo video de Minecraft. Y bueno, como recordarán, estuvimos aquí la última vez esperando que anocheciera para que no nos mataran los monstruos. Y de hecho, ya que lo estoy pensando, tal vez debería poner algo aquí, 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 y empezar a hacer mi arena. A ver, veamos por aquí y que mate. Así es como se malgastan materiales, chicos. Y bueno, lo que tengo planeado hacer para hoy es simplemente hacerme mis cultivos para poder vivir de algo. Pues soy vegetariano, tengo que vivir de algo, no me juzguen. Pero aprovechando que tengo parte de la madera aquí, voy a coger un poco, si me permites. Y voy a hacerme una... no, primero palitos. Un hacha, y también debería hacerme uno de estos. Una hoz. Hora de cultivar. Genial, me han dado un lodro. No sirven para nada, pero me lo han dado. Y también una espadita. Ahora, ¿qué es lo que quería mostrarles el día de hoy? Miren cómo ha quedado mi casa. O sea, por dentro se ve estéticamente genial. Si no fuera por esto que voy a quitar ahora, que lo puse para que se pusiera el árbol aquí. Y bueno, ok, también quiero ventanitas, voy a ver si me dan, si me dan. Vale, ok, tiempo de remodelaciones, ¿dónde quiero las ventanas? Pues las quiero por aquí al frente, si no es mucha molestia. Mira lo oscuro que se ve, eso es. Y tan, tan. Y tan, tan, eso es. Así me gusta mi casa. Ay, me muero por verla por fuera, debe ser bonito. Mira, una flor flotando por ahí. Es lo más normal que he visto en mi jardín. Más allá del jardín, próximamente. Solo si necesitas. Listo, eso es. Así se ve genial. Ahora veamos si hay monstruos por ahí cerca. Que no parece de momento. Así me... Espérate. Voy a llevarme estas cuatro bloques de arena para... para evitar que cuando se me venga un monstruo encima, en caso de que se me venga un monstruo encima, de hecho voy a llevarme la espada de una vez, pues poder defenderme. También necesito un bloque de agua. No lo había pensado. Por suerte tengo la solución, tranquilos. Ok, voy a hacer que el agua entre por este conducto y luego... y luego miro cómo soluciono mi problema del agua. Eso es. Vale, ok. Y supongo que con esto ya me dará para... ¿para qué me hago tanto si solo tengo dos semillas? Listo, ya está, puestas. Esos son mis cultivos. Cultivos pequeñitos, pero pronto... pronto se volverán malos. Así que vamos a picarnos esto también. Ah, genial. Ah, no, esto es madera de abedul. Ok, creo que a partir de ahora... creo que mi casa solo va a tener 9 habitaciones, así que... creo que voy a dejar de coger madera de abedul. De hecho, debería hacerme un cofre. También debería dejar de hacer ventanas. A ver, dame esto. Me llevo estas ventanas y voy a hacerme un cofrecito. Creo que me alcanza. Sí, efectivamente me alcanza. Te voy a poner aquí al lado, ¿te parece? Sí, sí, me parece. Ok, arena, cristal. No, la arena sí me la quedo. Madera de abedul, creo que la voy a dejar. Los palos, la antorcha, creo que la voy a necesitar. Amapola, no, gracias. La puerta, pues la dejo ahí. Y los arbolitos los dejo ahí. Vale, ok. Vale, creo que es momento de explorar un poquito. Así que voy para allá a explorar mi mina que hice aquí. Está algo oscuro, me... voy a poner una antorcha cuando llegue al final. No, no era tan agujero, no era tan profundo el agujero que hice. Vale. Pues a picarse ha dicho. Genial. Yo creí que ya habían desaparecido el lag de que rompes una cosa y se te aparece de nuevo. ¡Yay! Rompe otra cosa. Algo me dice que tendría que compartir la antorcha. Eso es. De hecho, voy a encerrarme para evitar que monstruos vengan por la noche. Porque no conozco a los monstruos y sé que quieren carne fresca de humano fresco que está picando en una mina fresca. Bien. Voy a aprovechar la piedra
para hacerme algo, alguna habitación o algo. Sí, de hecho es buena idea, es buena idea. De hecho, creo que voy a hacer un agujero aquí para saber si es de día o de noche. De hecho, creo que necesitaría cortar un árbol para hacerme carbón vegetal y poder alumbrar mejor. Me pareció escuchar esqueletos. No tengo comida ni armadura suficiente para combatir contra esqueletos. Eso es una vaca. Ah, sí, debería poner ventanas atrás para saber cómo va por atrás. Ok, buena idea, buena idea. ¿Dónde dejé? En el cofre. Vale, ok. Las cosas de remodelación y cosas así y varias van a ir en ese cofre. Ya lo he decidido así. Bueno, tal vez si esté muy desesperado, pueda sacrificar una vaca. Oye, estoy viendo que esto no quedó simétrico. Perfecto. Malgastemos más vidrios, ¿por qué no? Quieto, no malgastes más. Todo bien, todo bien. Ok. Vamos bien. Bueno, de hecho es que si hago esto, pues quitaría un poco la simetría. Sí, creo que. Es que no sé. Creo que podría. Es que es difícil. Ah, ya sé, ya sé. Tal vez si hago esto se note menos que está, que no es simétrico. Sí. Cuando entre nadie va a notar que no es simétrico. Vale, ¿qué era lo que quería hacer? Carbón vegetal. Eso era lo que querías hacer. Creo que si hago esto. No. Vale, ok. Voy a talar un árbol. Tú eres un buen árbol, ven para acá. Eso es. ¿Cómo van mis cultivos? No muy bien. Tal vez si pongo algo de esto aquí, se vuelva agua infinita. No, no se volvió agua infinita. Vale. Ok, quiero antorchas, así que pon esto aquí y. Ah, cierto, cogí en la antorcha de allí. Vale, ok. Voy a usar esta antorcha para seguir avanzando en mi mina y que no se me aparezcan monstruos mientras pico. Ok, me gusta la idea, me gusta la idea. ¿Quién está de acuerdo con mis ideas? Yo. Vamos. Vamos. Eso es. Eso es. Pica, 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 porte. Pica, 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 minas. Pica, 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 nana. Sí, pica, 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 chico. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Te necesito más cerca de aquí. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. ¿Me habría puesto en fácil? No, está normal. Vale, era solo para confirmar. Confirmar que no se me quieren aparecer materiales como un bonito carbón o algo así. Si en el fondo no necesito materiales, pero si quieres hacerme ese regalo, yo no te juzgaré. Bien, iré arriba. Pues yo lo veo normal. Sí, nada malo está pasando. Vale, ok. Cuando llegue a hambre, entonces se me va a aumentar la barrita de hambre y voy a morir. Tal vez si me acercara un poco. Ah, cierto, no, esto lo dejé en el horno. Carbón vegetal, vale. Veamos esto. Amigos, es que necesito. Acabo de echar todo lo que. Ah. Ok. ¿Quién quiere sacrificarse para darme luz? Bien hecho, tu sacrificio será recordado. Eso es. Eso es, vamos, vamos. 13, 13, mi árbol, 13.
Vale, ok. Con esto ya es suficiente. Porque siempre me parece escuchar zombies. Ok. Esto aquí. Hacemos esto. Y con esto hacemos esto. Uno más no hará daño. Ya, en serio. ¿Por qué escucho zombies? Están abajo, ¿verdad? Es que los escucho cerca. Pues nada, no hay zombies. Ah, por cierto, lo que quería decir, que se me olvidó decirlo en el anterior episodio, era... Ah, no, mentira, no se me olvidó decir... Ah, no, sí, que sí. Que si sabían juegos de Steam o cosas así varias, que me los dijeran, por favor, para ver si los puedo jugar. Porque estos se consideran juegos y con eso sí puedo jugar y grabar. Así que si los conocen, por favor, pásenmelos. Al menos así, para que no todo esto sea Minecraft. Y ya está. Pero que... Segunda condición, que no cuesten dinero, porque yo no soy el típico millonario que se gasta el dinero porque sí. Bueno, de hecho, cada vez que tengo dinero me lo gasto. ¿Cómo tienen que conseguir el mirilis? Pagando. Escucho lava cerca. También escucho que mi pico se rompió. ¿Cómo es que no hay nada? Nada en absoluto, nada. Ok. Lista, mi casa de árbol. Ahí está el sonido que me hizo asustar y entrar a la casa. Adentro. Vale, ok. Ya estoy a salvo. No se preocupe. A ver. Por cierto, no sé si se alcanza a notar, pero me voy a llevar algo de madera porque siempre es necesario. Y se consigue fácil, así que no es que sea tan importante. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ah, por cierto, si quieren algún consejo para la serie, algo como cómo hacer para ser vegetariano, si hay frutas que no sé que existan o algo así, siempre pueden ponerlo en los comentarios. Si es que alguien ve esto. Si no, pues seguiré jugando Minecraft y toda la cosa. Dejé mi cofre ahí, ¿verdad? Ah, no, mentira, yo me iba a hacer uno. Ida y vuelta. Ah, sí, por cierto, se me olvidaba. Cuando ayer dije que iba a subir 5 episodios, pues... Creo que no podía hacerlo, así que me temo lo peor. Genial, dejé la roca en el cofre. A ver, ábrete. Eso es, ábrete eso. Tal vez debería llevarme también la roca, podría ser necesaria. A ver. Listo, tengo esto. Se los escucho cerca, no sé dónde pueden estar. Yo diría que están atrás, ¿no? Aquí nunca vengo. Genial, nada, vaca acuática. Voy a dedicar todo el episodio hacia ti, en serio. Lo llamaré la vaca acuática. Vamos, quiero más vacas acuáticas. Vamos, tú, métete ahí. Eso es. Vacas acuáticas, la película. No, el video, la vaca acuática, la película. Las vacas me aman porque saben que no las voy a matar. Que debería matar una, pero... Es que no puedo matar vacas, en serio. Se me está ocurriendo... Sí, de hecho se me está ocurriendo una idea, pero... Pero bueno, creo que voy a tener que dejar el episodio hasta aquí. Sé que no ha sido muy productivo. Intenté picar hacia allá abajo, pero no me salió nada. Así que espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado, siempre pueden darle like, suscribirse. Si tienen un juego para recomendarme, siempre pueden dármelo. Y nos vemos en la próxima. Adiós, Aurus.